van a jugar frente a frente Rivadavia Independiente de Chivilcoy. Me pregunto a esta altura qué es lo que espera Lucas Gómez. Mira para un lado, mira para el otro. Pone el cronómetro en cero, en marcha el partido. Ya juegan entonces Rivadavia Independiente de Chivilcoy. Lo vivís en la sintonía de la 101.3 con el equipo tiempo suplementario. Rotondo de la pelota. Se le corta también hacia la propia García. Le vuelve a quedar para Rotondo. De Rotondo para Pagarelli. Pagarelli a la izquierda para Enríquez. Se abre a marcha el libro de Márquez. Si lo ve Enríquez, levanta la vista. Prefiere tocar hacia el medio para Gorosito, como para que tenga confianza con la pelota el flaco de Teodorina. Después filtra el balón para Pagarelli, Pagarelli para Rodríguez, Rodríguez para Enríquez. Enríquez y el balón. La soltó larga, lo devuelve de cabeza un hombre. Después hay infracción de Enríquez a la mitad de la cancha. Fernández se va a hacer responsable de este tiro libre. El camiseta número 4 la suelta buscando las cercanías del área. Se prepara Rotondo, devolvió de cabeza corta, la buscaba, la sacaba Grier y después Paganelli. Corrige y entrega para Rotondo y a correr. Se viene Rotondo con la marca del desesperado carrilero García. La tira retrevente para el Machado, abrió las piernas, pasó, entregó para Lema, del Lema para Rotondo. Qué lástima, no va a llegar. Indicaciones, Osela. Va a venir envío de Medina contra la medialuna. Se prepara en un macho, devolvió de cabeza, después le cae para Grier y a correr. A Grier que la tira y a correr. Largo el envío, fue para Macha, cerró, le echó a Betty hasta la mitad de la cancha. Donde domina Miloci, Miloci que entrega para aquí. Quique la suelta por aquí el corredor. Otra vez se viene García, sector derecho. Espera que pase un hombre, ya pasó y entregó justamente para Fernández. Ataque Independiente que hace prolijo el ataque, la vienen trayendo contra el área. Sector derecho, el centro, para que rechace a Grieri de una. Hasta la mitad de la cancha, vuelve a ser de Independiente que se hace amigo de la pelota. La tiene el número 7, Matías Rudler. Rudler que entrega para Fernández. Fernández y el envío, va a ir contra el área, no. Prefiere tocar hacia atrás para Fernández. Fernández con Amaya, trabó, ganó Fernández. Lo desparramó Amaya, metió el centro cerrado. Golpe de cabeza de Rotondo para echarla afuera. Levantó el valor el número 4, Juan Manuel Fernández. La soltó contra el área. Golpeó de cabeza Gorosito, corrigió rechazándole Enrique. Busca la pelota al B Machado, no la puede aguantar. Le robaron bien. Y ataque Independiente, la viene trayendo Kiss. La soltó hacia adelante y el cierre de Amaya. Que toca para el B Machado, vuelve para Machi a correr. Se viene Amaya con mucha libertad. La viene trayendo el tucumano. Lo apoyaba el número 5, Amaya, que se abre, va a ir contra el fondo. Amaya, desborda Amaya, mete el centro, apareció el B Machado y hundieron el córner. Devuelve el número 8 aquí, la busca Fernando el B Machado, de cabeza asiste para Gorosito, viene abierto, está Rotondo, se frenó Gorosito, deberá descargar la pelota a la izquierda, encara Gorosito, lo deja venir, la soltó para Gliri, Gliri que descarga otra vez para el Machado, le puede dar bomba, le dio bomba, una masita. En corte de domicilio para Gliri, Gliri que la sacó para Rotondo. Va a evitar que se vaya Jorge, se viene por los costados Rivadavia. De Rotondo para Gliri, vértice del área. Bailó sobre la pelota, le puede dar, prefiere meter el centro. Lo remató contra el arco. Ivanov. Rodríguez para Macha, en offside a Macha. Hace la vaca. Pone el cuerpo Rodríguez, la toca para el otro tucumano Maya. Y a Maya que la trae, la suelta para el Luis Machado y se viene arriba, mete hecho por el medio. Rodríguez y Ledman, a Luis Machado y el centro aparece Ledman. Ivanov, Ivanov volando hacia adelante. Otra vez recupera Calchubán, sin embargo, descargando para García Olmos. El cambio de frente para Fernández. Avanza el equipo de Independiente, la trae Fernández. Frontal centro para Calchubán. Cabeció contra el arco, salió Santa Cruz. Y la pelota se había ido. 23, 23 son los minutos que ya hemos consumido. Saca Ivanov hacia el costado donde está la platea. Recupera aquí, se entrega para Medina. Esta la vuelca casi automáticamente contra el área. Lo cuarpearon los Gorosito, le quedó para Calchubán. Remató. Recupera la pelota García Olmo. No está Maya. Vuelve entonces sobre el sector derecho Rudler. La viene trayendo. Va a meter el centro acaso. El centro que viene contra el segundo Cayo. Cerró rotando. Le quedó sin embargo para García. Remató. Fuera, 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 fuera. El número 6, Gorosito, que amaga dar pase largo y lo entrega para Pagarelli y este se equivoca en la sesión. Y ahora viene la contracarga. Lo corre a Macha, ganaba con infracción que siga, dijo el árbitro. Ahora el que quita es Pagarelli, va al piso, infracción. Que se levante, dice el árbitro, mira vos. Encaró el número 5, le puede dar, le puede dar, le puede dar. Va jugando la pelota hacia la derecha. Si termina en gol es un lío bárbaro. Descarga para Fernández. Fernández y el remate. Ah, no lo pudo empujar. Rotondo que vuelve sobre su paso, se frena. Notable el sacrificio de Rotondo. Que hace que quite la pelota Rodríguez. Rodríguez para Rotondo, no. Prefiere meter el centro, no. Descarga la pelota para Aguilera y puerta del área. Aguilera que la trae. Aguilera que la tira pinchadita por aquel sector. La sacó Rudel. La viene a buscar a Macha. La deja salir. Ahí la tira al servicio de manos.
per Rivadavia, 30 minuti e mezzo della prima parte, sacca il pallone a Baggia, descarga per Aglieri, Aglieri tre quarti di caccia, c'era qui al medio per Paganini, puoi darla via a Paganini, le pegò con la cotta. Paganini che salì un buicer, qui che c'è delante notabile, l'anticipo di Paganini, Paganini che intenta llevarsela, se la llevò per non tiene compagnia, ora travò Paganini, entregò per Aglieri, Aglieri che la juega al medio, para Rodríguez, Rodríguez que espera que pase el Bebachado, descargó para Lema, se hizo el hueco, Lema le puede dar, le dio Lema, Ivanov, 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 Ivanov le echó el córner desde la media luna, le dio Lehmann, sacudió la bodorra, voló Ivanov y la hundió en el córner. Juega el balón ahora para Rudel, Rudel para García, se arriba la marca y la malla, remató García, las manos del arquero Santa Cruz. Juega para García, García viene a la izquierda para Cachumán, Cachumán la tiró hacia adelante, deberá cerrar Rodríguez, rebotó, le quedó para un hombre, la tiró contra el área, infracción, mirá vos. 3 ahora y 6 de Rivadavia. También se suma Luis Machado. No ve nada Santa Cruz, eh. No ve nada Santa Cruz. Remató un hombre. Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz. Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz. Volado sobre el caño derecho. Que ya la juega del medio hacia la izquierda para Enrique. Enrique que la viene trayendo. Descargó bien para Glieri. Glieri que tocó para Rodríguez. Rodríguez tiene que quererlo. Remató Rodríguez. Le pegó muy lejos. La busca otra vez Paganini, Paganini el balón, Paganini que le juega, viene para el Machado, la toca a la derecha para Rotondo, se proyecta Rotondo, va contra el área, peligro de gol, el centro que viene, aparece el cabeció, de pica el suelo, Ivanov. Traña el flaco Sadeni, Lusenov, en el área, mira cómo lo obstaculizan en la visión, el arquero, centro que viene, Ivanov, lo cachetó Ivanov. Van todos contra el área de Ivanov, el centro que viene, la tiene Rodríguez, la domina el tucumano. Rodríguez que descargará otra vez para Rotondo, va a meter el centro Rotondo, primero engancha, se complicó Rotondo, le quitaron. Y ahora el largo envío hasta la mitad de la cancha donde recupera Paganini. Se acabó lo que se daba, no hay tiempo para más. Final, 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 final. Final de los primeros 46 minutos y algo más. Aquí en el Coloso de Cancha de Riendo. Pulgar para arriba, para los arqueros, también para sus asistentes. En marcha el complemento, ya movió Independiente, juegan Rivadavia Independiente 0-0. Y Arosi, y el bochazo largo que se va a escapar afuera, no lo corre Rudler. Viene buscando la Kiski, que filtra el pase, cierra y la saca Neumacher. Y cabecea Rodríguez, y infracción del número 8. Que sí, chocaron, chocaron abruptamente. Así es, y los dos se llevaron en partes iguales, un golpe en la cabeza. Vamos a ver si se recuperan prontamente. Descargando para Rodríguez. Rodríguez que intenta zafar de la marca. No está bien Rodríguez. Ahora robó Rodríguez, bien. Encaró Rodríguez, vaya Rodríguez, remató Rodríguez. Arriba, 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 arriba. Insistirá por este corredor, sacándola hacia atrás, Filosi con notable categoría. Se quedó Fernández como último hombre, la volcó frontal. Cabeció un hombre, le quedó upside, 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 upside. Cuando concretaba Cachumán, ¿saben ustedes? Que rozaba, me da la sensación, en un defensor de Rivadavia. Saque de costado que era en forma de centro, de eso estoy seguro. La sacó Fernández, el 4 con altitud. Rechazó Gorosito, le quedó un hombre, remató. Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz. Se quedó con el remate de Filosi, notable Santa Cruz en la respuesta. Paganelli el esférico, cambio de frente, Rodríguez que la tiene, marcó el pase, mira para Pacha, es que no puede ser peligroso, metió en el peligro, va a rematar, remató, fuera, 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 fuera. Para Aguirre tiene que encarar a Loli porque se viene contra el área de la marca de Medina, encara a Loli, espera que pase Rotondo, se frenó Aguirre, amagó, enganchó, después remató contra el arco, fuera, 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 fuera. Ivanov que la saca, el callejón izquierdo, corre por ese sector, Vilosi con Rotondo, ganó Rotondo, derrotando para Aguirre, Aguirre que la suelta, viene para Lesma, tiene que encarar, pal de Esperanza, encara. Esperanza remató, Ivanov, Ivanov, Ivanov en dos tiempos, el chaqueño se abraza, toca el balón de Lucho, se equivocó la salida, robó el Ben Machado, buena, 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 la va a jugar para Lehmann, remató, Lehmann remató, remató el hombre, le quedó para Lehmann, insiste Rivadavia, lo pide el Machado, tiene que ir Rodríguez al área, juega la personal Lehmann, la tira al medio para Paganelli, viene abierto, anda Macha, de lo que se salvó Independiente, la jugada para Rodríguez, se va a meter en el área, había infracción contra Rodríguez, Gómez, y la clarita, primero para Rotondo, Rotondo para Reina, ahora sí va al área porque le va a meter el centro que viene contra el área, la sacar de cabeza, le quedó para el Machado, otra vez para Paganelli.
Paganelli, remató Paganelli afuera, afuera, afuera. La sacó hacia adelante Amaya, no estaba el Machado, entonces le queda para Betty. A Betty que la mete larga para Rudler, va contra el fondo, lo desbordó Gorosito, metió el centro a Santa Cruz. Santa Cruz se queda con la pelota y después la revolea para Reina y a correr. Reina que la traía a correr, se viene Ezequiel Reina, marca el pase, metió el pase notable para Lema, hizo control Lema, le quedó largo Ivanov, Ivanov, 5 de la complementaria, mueve la pelota contra el área, arriba para cabecear un hombre, el segundo cayó, pasó la pelota. Expectativa total en el Coloso de la Cancha Sarmiento. Busca el gol independiente en 42 minutos. Centro que viene el Coloso del área. Rechazó un hombre. Le quedó posteriormente a quien. Al número 17, Jaime. Jaime que lucha, pasó entre dos. Remató, pegó en el travesaño, pegó en el travesaño. Pegó en el travesaño, el disparo, sí. Lehmann que la protege, Lehmann que va entregando para Rodríguez, Rodríguez filtra el pase para López, buena esta, López que va y por el medio está Lehmann, encaró López, se metió en el área, metió el segundo caño, lo sobrepasó el balón a Reina, insiste arriba David, la trae Reina, bailó sobre la pelota, metió un taco, rebotó el hombre, después termina rebotando Reina, deriva el balón al área de Independiente, la sacan apurado al sector derecho y afuera, hay lateral para arriba David, le faltó precisión al centro de López, ya estamos en 46 minutos, no marcó el adicional. No sé hasta cuándo jugará, pero tiene que llenar varios minutos. O sea, había sido buena de López llegando hasta el fondo con mucha velocidad, no fue bueno el centro. Bochazo de Namacher, protege, controla a López, le termina quitando y Yarosi que le entrega para Torque Rivalov. Este le sacó, rebotó, que le pega y no le dan. Rebotó el López que presionaba. Si la pelota iba a controlar con un blooper, pero era gol. 0-0 cuando no se puede ganar. Hay que empatarlo y en eso anda Rivadavia. Rechaza Rica y cobra altitud del esférico. La busca Reina, cabecea el de Montemayor. Recupera Medina, Medina para García. García para Medina, sector izquierdo. Al barquera rotondo. Engancha Medina. La juega para Cachumán. Viene abierto de Rudler. Descarga la pelota para Fernández. Mira vos. No resigna cuando puede atacar el conjunto chivilcoyano. Y anda Rudler entregando minuto 47. La pelota a la mitad de la cancha para Kiss. De Kiss hacia adelante el cierre de Aguilera. Le vuelve a quedar para el chico. Trabaja. Y después recupera Rotondo y Rivadavia que va Rotondo a la derecha para López y tiene que ir López y abrió las piernas y no se comió el amago Yarosi y entregó para Betty quitando y ahora Betty que va adelantando su línea, la echa hacia adelante, allí donde anda aquí con la marca de Rotondo, le quitaron la pelota, buena, vaya, Guinera, vaya, marca el pase para López, primero pasa por Rodríguez, Rodríguez que no tiene que ver, la tiró picadita para el Tuco Amaya, Amaya que va y fracción, que se levanta Nicolás. Que se levante, dijo el árbitro con claro vos. Chay, en un instante nada más, dame una, dale. Toca la pelota Reina para Aguilera, este de una para Rodríguez. Rodríguez que piensa y ejecuta, debe ir por el costado, claro que sí. Le marca la zona, el número 8 15, entonces se entrega para Aguilera, Aguilera pasa atrás para Enrique. Presiona, la sacó Enrique, se acabó lo que se daba. Señoras y señores, damas y caballeros, Lady and Gentlemen, a mano han quedado. La historia cerrada, final del partido. Terminó el Coloso de la Cancha Sarmiento. 0 para Rivadavia, 0 para Independiente de Chivilcoy. Siguen en la cima, pero ahora acompañados por General Rojo, Rivadavia e Independiente acaban de igualar 0-0.